La quebrada de Humahuaca nos regala un día maravilloso con estos paisajes, con un sol radiante. Vamos a celebrar la Semana Santa. Padre Miguel es el párroco de la iglesia de Tilcara, hoy con mucha actividad, ¿no? Bueno, aquí comenzamos ya desde el 9 de marzo, ajá, que aquí está muy unida la Semana Santa a lo que es la peregrinación a Labra. Ajá. Que este año, bueno, como está el cartel que pusieron hace 40 años, que Tilcara peregrina el santuario propio, ¿no? Mucha gente por ahí no sabe que hay dos santuarios en el cerro. En Punta Corral estamos hablando. Claro, está el santuario de Punta Corral y sí, el santuario de Labra de Tilcara. Ajá. En algún momento, por cuestiones históricas humanas, se dividen los santuarios, hay dos imágenes. Y bueno, aquí el 9 de marzo ya subimos al cerro, el 16 con los jóvenes un fin de semana. Bueno, el lunes fue la peregrinación grande. El miércoles recibimos la imagen, algún mundo de gente aquí. Sí. Con las 76 bandas de sicuris, eso fue algo muy interesante. Padre, y con la gente, con el jujeño que tiene tanta fe, ¿cómo se convive en esta época, sobre todo en una capilla, en una iglesia, que es epicentro de la actividad de Semana Santa en la quebrada, como la que usted, en la que usted trabaja? Hoy tenemos el famoso Via Crucis de las Ermitas. Ajá. Y bueno, esto tiene también marcado que ellos hacen una libre interpretación, digamos, desde la pasión de Cristo a realidades que van viviendo, ¿no? Y a las 19:30, lo tradicional es se trae el Cristo de adentro, se lo desciende de la cruz, se lo pone en la urna. Según lo que cuentan, es un momento muy, muy fuerte, que como lo vive la gente. Y ahí comienza el Via Crucis, que recorre todo lo que sería el centro de aquí de Tilcara. Y bueno, y después la Virgen Dolorosa, que también es una imagen muy, muy linda, muy antigua, que va acompañando. Mañana, a la mañana, el Via Matris, hacen el camino de la Virgen solo las mujeres. Ajá. O sea, solamente las mujeres pueden acompañar esa procesión. Bueno, Padre Miguel, si usted nos permite, nosotros vamos a acompañarlos en esta ceremonia de bajar el Cristo, para poder contárselo a todo Jujuy a través de nuestro programa de Ruta Norte. Que Dios los bendiga. También. Gracias por recibirnos. Muy bien. Sí. Fernández, obispo de la diócesis de Jujuy, en este día tan especial, Viernes Santo, con una reflexión para todos los fieles que nos están viendo. Bueno, acá estamos compartiendo esta hermosa celebración que nos toca a todos desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? El cristiano siente que este día tiene una deuda de amor con el Señor, viene a honrarlo, a agradecerle, a unir nuestros dolores con su cruz, ¿no? Porque sabemos que en esa cruz Él cargó nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestras penas, y llevó lo que nosotros no tendríamos fuerza para llevar, y creemos que por nosotros sacó la cara delante de Dios nuestro Padre, ¿no? Así que hoy queremos estar al lado de Él para pedirle que nos conserve siempre cerca de su amor, de su corazón, que podamos seguir siendo buenos cristianos agarrándonos fuerte de su mano. ¿Le puedo pedir una bendición, Padre, para la gente que nos está viendo? Para todos los que nos ven, todos los que han vivido esta Semana Santa también, cada uno a su modo, les deseo que la paz y el amor de Dios les guarde el corazón, ¿no? Para que puedan estar firmes en la fe, en este año de la fe, que queremos nosotros agradecer a Dios este don y vivirlo al servicio de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las ermitas que hoy les mostramos en el programa son las verdaderas protagonistas de este Via Crucis, que arranca desde acá, desde la iglesia de Tilcara, y que componen las estaciones alrededor del pueblo. ¡Vamos!
así llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado, tanto como nosotros, de la Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca. Nos vamos a reencontrar acá, en Ruta Norte, hasta donde nos lleve el camino.